Sálvame dirá adiós el próximo 23 de junio tras 14 años ocupando las tardes de la parrilla de Telecinco. Hasta entonces, el programa de las tardes de Telecinco apura sus últimas emisiones entre dardos, humor y rumores sobre qué pasará con sus protagonistas cuando las cámaras se apaguen. La fábrica de la tele prepara un programa transgresor, divertido y muy loco con las 8 caras más conocidas de Sálvame. El formato se emitirá fuera de Mediaset y se espera que se estrene próximamente, según escribía Rocco, periodista, en sus redes sociales. Dentro de los del equipo de Sálvame, podrían dar el salto al servicio de contenidos bajo demanda como es Netflix, Lidia Lozano, Kiko Matamoros, Belén, María Patiño y Kiko Hernández. Hay que recordar que Sálvame ha mantenido una buena relación con formatos que se emiten en cadenas de televisión de Argentina, México, Chile, Venezuela y otros países hispanohablantes, cuando la actualidad pedía cruzar el Atlántico. Sin embargo, el final del Deluxe, la marca nocturna de Sálvame, será unos días más tarde. Telecinco lo mantendrá en la parrilla hasta mediados de julio, fecha en la que los directivos hayan encontrado un recambio. La idea inicial era que la última emisión fuese este viernes 16, pero Mediaset ha ido cambiando de planes sobre la marcha, prorrogando su vida varias veces. Aunque todavía no hay muchos más detalles, ni tampoco confirmación oficial si se avanza que este nuevo formato estaría disponible en Netflix, y en él los espectadores podrán ver a los tertulianos viajando por América para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica. Dime qué piensas en comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.